Actualidad. Actualidad. Actualidad CUT le hace un seguimiento a la discusión que se viene realizando en el Congreso de la República a la reforma a la salud, en la que luego de firmarse positivamente las ponencias, empezó su trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Uno de los ajustes en la reforma a la salud es que las EPS se mantienen, pero pasan de ser aseguradoras a ser gestoras y van a permanecer como administradoras del sistema junto con el Estado. Esta ha sido una semana decisiva para la reforma a la salud. Hemos recibido cientos de proposiciones modificatorias al articulado, pero también la ponencia de los partidos de oposición negando o solicitando el archivo de esta reforma. Se iba a realizar el primer debate, sobre todo el informe de ponencia, su discusión, pero el equipo de ponentes solicitó la creación de una comisión accidental que nos permita estudiar más de 300 proposiciones que han llegado de congresistas, de los partidos, entre muchas otras. Este ejercicio lo que garantiza es que sea todavía más democrático el proceso de construcción de esta reforma. Estamos revisando a fondo todas las proposiciones que han llegado, mirando cómo se articulan, es reestructurando el orden de los capítulos de la reforma en la idea de que refleje los acuerdos que se han hecho con partidos, refleje las proposiciones que han hecho muchos congresistas y que son armonizables con el espíritu de esta reforma que se está proponiendo al sistema de salud colombiano. Creemos que el próximo lunes estará radicada las modificaciones y que podremos entonces durante la semana siguiente, seguramente a partir del martes, tener el primer debate para que el pueblo colombiano pueda conocer el contenido de esta reforma, las posturas que hay en torno a ella en la Comisión Séptima, pero sobre todo con esperanza les digo que podamos tener aprobado un primer debate esta reforma a la salud. Actualidad. Actualidad. CUT.